¡Felicidades, amigos! Hoy es el día de los enamorados y estáis invitados a la fiesta del Big Club. Tenéis que asistir en pareja, ¿eh? ¿Nosotros? Bueno, no sé si... ¡Venga, no falléis! ¿Qué hacemos? No sé, quizá... Sí, tienes razón, quizá... ¿Quizá qué? Quizá no... ¿No? O quizá sí. Bueno, ya lo pensaremos luego. Ahora tengo que ir a la clínica. Sí, sí, yo voy a seguir vigilando. ¡Felicidades, amigos! ¡Hoy es el día de los enamorados! Tus ojos brillan como los faros de un camión. ¿Qué? No, no, de un Fórmula 1. No insistas. No pensé contigo a la fiesta. Si fuéramos juntos, me harías el insecto más feliz del mundo, porque tu sonrisa es tan bonita como esta playa cuando amanece y tus labios son más rojos que la salsa de tomate. Anda, hueca Lala, tendría que estar loca para ir contigo a esa fiesta. Lula, nos conocemos desde hace tiempo y... No, Lula, desde el primer momento en que te vi, supe que entre tú y yo... No, tampoco. Lula, no podemos seguir ocultándolo por más tiempo. Mirémonos a los ojos y demos rienda suelta a... ¡Paco! ¿Has notado ese temblor? No, he sido yo. Estoy reportando el mástil, que estaba un poco flojo. ¿Qué hago? ¿Se lo digo o no se lo digo? Se lo digo. ¡Ah! Lula, no podemos seguir dando rienda suelta. Digo, bueno, nos conocemos desde hace... ¿Cuánto hace? 2 años. Pues eso, desde el primer momento en que te vi, yo... ahí, fue justo ahí, lo recuerdo. Bueno, desde ese momento supe... Uy, supe que tenías madera de socorrista, aunque tú querías ocultarlo. ¿Ocultar yo? ¿El qué? No entiendo nada, Paco. Da igual, voy a seguir vigilando. ¡Oh! ¡Qué manera de hacer el ridículo! ¿Pensará que me he vuelto loco? Acabo de recibir una carta de un admirador secreto pidiéndome una cita. ¿No es emocionante? Ah, es súper romántico. ¡Una carta! ¡Claro! Antes de despegar, hay que ajustar el asiento de manera que nos permita accionar los mandos cómodamente. Después nos colocaremos el cinturón de seguridad y, por último, comprobaremos la batería, las luces y la bomba de combustible. Necesito que me hagas un favor. Vale. Tienes que entregar esta carta a Lula, pero ella no debe saber que la he escrito yo. ¿Y qué pone en la carta? Es un secreto. Ah, bueno. Es muy importante para mí. Confío en ti. ¿Ah? ¡Eh! ¡Tened más cuidado! Eres el sol que ilumina mi vida. Te espero al atardecer en la cala de las palmeras. Firmado, un admirador. Oh. 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 Hola, hermanita. Hola, cielo. Tengo algo para... ¿Para qué? ¡Para nada! ¿Pero qué os pasa hoy a todos?
la, la. ¡Oh! ¡Oh, pero abuelita! ¿Qué te ha dado de repente? ¡Ni que fueras a una boda! ¡Oh, nunca se sabe! ¿Dónde estará la carta? ¡Devuélveme mi carta! ¡Lula! Ahora no puedo. Pero es que... Espera que termine de curar a esta niña y hablamos. ¡La L de Lula! ¡Es su toalla! Lula, hace mucho calor, ¿no? Podrías ir a darte un baño. Ya te vas, pero ¿no querías decirme algo? No, no, solo era una visita de rutina. Hola, Lula. Hola. ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué cursilada! Tete, ¿le has entregado la carta a Lula? Sí, sí. ¿Y crees que le ha gustado? ¡Bien! ¿Ah? Eres el sol que ilumina mi vida. Te espero al atardecer en la cala de las palmeras. Firmado un admirador. ¿Dónde demonios se ha metido Amalio? Hace un buen rato que no lo veo. Siempre supe que había algo especial entre nosotros. Perdone, señora, pero creo que ha habido un malentendido. Debemos ser valientes. El amor verdadero solo pasa una vez ante nosotros. ¡Ay, cariñín, ven a mis brazos! Vanessa, ahora entenderás lo mucho que te quiero. Lo más emocionante cuando vuelas es la caída en tirabuzón. Es una técnica que he ido perfeccionando a lo largo de los años. Por cierto, mi avioneta está aparcada en la playa. Si quieres, podemos dar una vuelta. ¿Es una avioneta como esa? ¡Mi avioneta! ¡Eh, vuelve aquí! ¡Al ladrón! ¡Oh, es mi nombre! ¡Es la cosa más romántica que han hecho por mí! ¿Quién será? Ni idea, pero estoy deseando conocerlo. ¿Me lo dices? ¡Oh, no! ¡Es otra vez esa pesada de amar! Señora, no insista. Yo no soy el insecto de su vida. Se ha equivocado. El corazón no engaña. Y el mío me dice que estoy ante el amor verdadero. Lo siento, pero tengo que dejarla. El deber me llama. ¡Vuelve aquí! ¡Salta, rápido! Pero con estas alitas no puedo volar. ¡Quítate el cinturón! ¡Salta! ¡Yo te sujeto! ¡No podrás con mi peso! ¡Salta! ¡Salta!
¡Socorro! ¡No sé nadar! ¡Uy! ¡Pero si no cubre! Estás bien. Eres un insensato. No se puede volar sin autorización, y menos aún si no eres piloto. Mañana seguiremos hablando. Pues yo quería hablar contigo ahora mismo. Acudí a la cala de las palmeras y no me gustó nada lo que vi. ¿Qué querías? ¿Reírte de mí? ¿Qué? No, no, en absoluto. Yo estaba allí esperándote y de repente veo aparecer... ¡Amor mío! ¡Por fin te encuentro! ¡Ven aquí, cariño! ¡No te escapes! ¡Amalio! ¿Dónde estás, pedazo de inútil? ¡Has arruinado la fiesta! ¡Y has destrozado mi avioneta! ¡Te prometo que no pararé hasta que me compres una nueva! ¿Dónde se ha metido? ¡Tú tampoco te librarás de mí tan fácilmente! Pero, señora, ha sido un malentendido. Déjeme que le explique lo que ha ocurrido. Sí, a mí también me gustaría escucharlo. Si querías quedar conmigo, no hacía falta tanta formalidad. Hubiera bastado con decírmelo. Entonces, la próxima vez te lo digo y punto. Claro. Vale. ¿Quedamos mañana para dar un paseo? De acuerdo. Vale. Ya verás cuando te encuentre, granuja. ¡No pararé hasta dar contigo!